Hey, welcome to HLA webinars. Thank you for joining us today. My name is Carla Byers-Mullen. I am the National Chapter Membership Coordinator for HLA and your host today. Our presenter today is Alejandra Yulari, Director of Chicago Hearing Care. Alejandra, go ahead. Thank you, Carla, and thank you, HLAA, for having me today. Muchas gracias a todos los participantes. Gracias por acompañarnos hoy. Mi nombre es Alejandra Yulari, soy audióloga y esta tarde vamos a hablar de las pérdidas de audición y cómo detectarlas. Algo sobre mí. Soy la directora de un centro audiológico en Chicago y soy especialista en implantes cocleares. Esta tarde vamos a conversar de las pérdidas auditivas, los factores de riesgo, los beneficios de la detección temprana y las posibilidades que existen hoy en día de tratamiento. Las pérdidas auditivas son el tercer problema de salud más común en los Estados Unidos. Son más común de lo que pensamos. También son conocidas como hipoacusias, sorderas o anacusia. Anacusia es la pérdida total de la audición. A lo largo de esta presentación vamos a utilizar los términos hipoacusia o pérdida auditiva. ¿Cuáles son los factores de riesgo para una hipoacusia? En la población adulta hay varios factores de riesgo, como la diabetes, los problemas cardiovasculares, la exposición a ruido, medicamentos ototóxicos como los que se usan en el tratamiento contra el cáncer, factores genéticos, infecciones virales o bacterianas como las paperas, la meningitis, enfermedades del sistema autoinmune, enfermedades como la otosclerosis o Meniere's y también accidentes o golpes a la cabeza. Esta tarde nos vamos a concentrar en la diabetes, los problemas cardiovasculares y la exposición a ruido. La diabetes en los Estados Unidos afecta más a los latinos o hispanos. Los latinos tenemos el 50% más de probabilidad de desarrollar diabetes. Las pérdidas auditivas son más comunes en la población que tiene diabetes que en la población que no tiene diabetes. Los problemas cardiovasculares son la causa más común de mortalidad en los Estados Unidos y algunos factores de riesgo para problemas del corazón son el sobrepeso, la falta de actividad física, el colesterol alto o fumar. Otro factor de riesgo para las pérdidas de audición son la exposición a ruido. Esta gráfica nos indica la prevalencia de pérdida auditiva según el área de trabajo. Y podemos ver que para la gente que ha trabajado en construcción, minería, petróleo y gas, van a tener una prevalencia de pérdida auditiva mayor que el resto de la población. La exposición a ruido causa pérdida de la audición y tiene un factor acumulativo. Entonces, por lo general, las pérdidas se ven a largo plazo. Pero hablemos un poco más, concentrémonos en los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas de los pacientes que por lo general se presentan al consultorio? Los pacientes dicen que no entienden la televisión, por lo general necesitan subir el volumen, la familia se queja de que el volumen es muy alto, tienen problemas para mantener una conversación en el teléfono, tienen problemas cuando están en grupos o hay ruido de fondo, a veces se sienten inseguros porque no saben lo que escucharon, oyen pero no entienden y también reportan ruidos en el tinnitus o zumbido en los oídos. El punto más importante es que la detección temprana hace la diferencia. Entonces, si usted tiene antecedentes de diabetes, problemas cardiovasculares como hipertensión, colesterol alto o ha trabajado en lugares de mucho ruido, en fábricas, en servicio militar, en construcción,
en petróleos, gas, minería. Entonces, usted está en riesgo de tener una pérdida auditiva. El diagnóstico temprano hace la diferencia. ¿Por qué hoy en día ponemos tanto énfasis al diagnóstico temprano? La razón es porque hay muchos estudios científicos que demuestran que las pérdidas auditivas, aunque sean leves, ponen al paciente en mayor riesgo de desarrollar demencia en los siguientes años. Entonces, para tener una idea de cuál es ese riesgo, las personas que tienen pérdida auditiva leve tienen el doble de riesgo de tener demencia, de desarrollar demencia. Las personas con pérdidas moderadas triplican ese riesgo. Las personas con pérdidas severas quintuplican ese riesgo. Entonces, en realidad lo que queremos es poder identificar a los pacientes que tienen factores de riesgo, como los que habíamos hablado, para poder diagnosticarles a tiempo. Y el punto importante aquí es hacer algo después del diagnóstico, porque sabemos que las pérdidas auditivas sin tratamiento le ponen al paciente en mayor riesgo de desarrollar demencia en los siguientes años. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? El primer paso es tener una evaluación audiológica. Aquí quiero aclarar dos tipos de evaluaciones que por lo general los pacientes tal vez no tienen muy claro qué significa cada evaluación. Por un lado tenemos las pruebas de tamizaje auditivo o screenings. Estas son pruebas rápidas que el resultado es pasa la prueba o no pasa la prueba. Y estas pruebas nos ayudan a identificar quiénes son los pacientes que podrían necesitar las pruebas de diagnóstico. Entonces, si el paciente pasa la prueba, tiene menos probabilidad de tener un problema de audición. Si el paciente no pasa la prueba, tiene mayor probabilidad, por lo tanto, necesitamos hacer más pruebas hasta llegar a un diagnóstico. Entonces, el siguiente grupo de pruebas es la evaluación de diagnóstico. En la evaluación de diagnóstico usamos un conjunto de pruebas que determinan el tipo y la severidad de la hipoacusia. También nos pueden ayudar a identificar dónde está el posible problema. Para que tengan una idea, la evaluación de audición inicial consiste de la otoscopía, la impedanciometría, la audiometría, la logoaudiometría y las emisiones autoacústicas. Entonces, como pueden ver, la audiometría es simplemente uno de las varias pruebas que se realizan en la evaluación de diagnóstico. La otoscopía nos permite visualizar el pabellón auricular, el canal auditivo externo, el tímpano y descartar tal vez tapones de cera, algún objeto extraño que esté en el canal auditivo. Nos permite descartar algún tipo de infección o hongos en el canal auditivo y también ver que el tímpano esté intacto. La impedanciometría involucra la timpanometría, que es un examen para evaluar el funcionamiento del oído medio. La audiometría es una evaluación de niveles de audición, de umbrales de audición. La audiometría nos ayuda a encontrar lo mínimo que oye el paciente en las diferentes frecuencias y nos ayuda a determinar el tipo y la severidad de la pérdida auditiva. La logoaudiometría es tal vez uno de los puntos claves de la evaluación, porque en la logoaudiometría el paciente tiene que repetir unas palabras y eso nos ayuda a determinar si el paciente puede oír, puede el paciente entender lo que oye. Y eso es muy importante cuando pensamos en que este paciente tal vez se beneficie de la adaptación de audífonos. Es importante saber que si podemos hacer que el paciente escuche mejor, puede el paciente entender lo que escucha.
Y la pérdida y la prueba de emisiones autoacústicas es una prueba de oído interno que evalúa el funcionamiento de las células ciliadas externas. Entonces, como pueden ver, la evaluación de audición, una evaluación de diagnóstico, tiene varias pruebas y evalúa diferentes partes del oído externo, el oído medio y el oído interno, así como también umbrales de audición y comprensión del lenguaje. Esta es solo una diapositiva para enseñarles un tapón de cerumen que se puede remover con succión, pero un tapón de cerumen puede causar pérdida auditiva, puede causar zumbido en los oídos, podría hasta causar mareos. Y esto es algo que con la otoscopía, que es el examen visual del oído externo, podemos determinar si hay tapón de cerumen y proceder a remover. El audiograma, que es el resultado de la audiometría, nos dice el tipo de la hipoacusia o pérdida auditiva, el grado, la severidad. Estamos hablando de una pérdida leve, moderada, severa o profunda. Nos dice si es una pérdida unilateral, que quiere decir de un solo oído, o una pérdida bilateral, que quiere decir de los dos oídos. Y si es una pérdida simétrica o una pérdida asimétrica. Simétrica quiere decir que los dos oídos tienen la misma pérdida. Y una pérdida asimétrica quiere decir que un oído es mejor que el otro. Esto es solo para enseñarles algunos resultados de las pérdidas de las audiometrías. En la gráfica izquierda podemos ver un audiograma donde el paciente tiene mejor audición en los tonos graves y una pérdida profunda en los tonos agudos. También podemos ver que este paciente tiene una pérdida simétrica, que quiere decir que el oído derecho, que está representado por los círculos rojos, es igual al oído izquierdo, que está representado por las X azules. Entonces, este paciente tiene una pérdida neurosensorial, bilateral, que quiere decir en los dos oídos, simétrica, y que es una pérdida leve que se deteriora a profunda. En la gráfica derecha tenemos un paciente que tiene una pérdida asimétrica, es decir, el oído izquierdo con las cruces azules es mejor que el oído derecho con los círculos rojos. En el oído izquierdo este paciente tiene una pérdida leve a moderada y en el oído derecho tiene una pérdida severa. Dependiendo del tipo y el grado del problema de audición, existen varias opciones de tratamiento, rehabilitación y ayuda. Como les había dicho antes, es importante saber los factores de riesgo, poder identificar los síntomas que tal vez el paciente está experimentando en casa, en el trabajo, las dificultades que tiene para oír, seguir las conversaciones. Y una vez que hay alguna preocupación sobre las pérdidas, hay una preocupación que el paciente tiene una pérdida auditiva, lo mejor es buscar ayuda profesional para realizar una evaluación de diagnóstico. Una vez que tengamos los resultados, tenemos que actuar sobre esos resultados, es decir, hacer algo al respecto, porque las pérdidas auditivas que se dejan sin tratamiento son las pérdidas que le ponen al paciente en un mayor riesgo de tener problemas cognitivos o problemas de demencia en los años posteriores. Punto más importante es que la tecnología, los avances científicos en el campo de la audición son muchos y hoy en día tenemos varias posibilidades de poder tratar o manejar una pérdida auditiva. Entonces, cuando hablamos de pérdidas auditivas, tenemos que identificar cuál es el posible problema. Si son las pérdidas conductivas, por lo general, se benefician de tratamiento médico. El tratamiento médico es realizado por un médico otorrinolaringólogo, por lo general a través de una receta médica
o tal vez alguna intervención quirúrgica o implantes auditivos. La mayor parte de las pérdidas neurosensoriales, esas son pérdidas que se originan en el oído interno y son irreversibles. La mayor parte de esas pérdidas se benefician de la adaptación de audífonos y la rehabilitación audiológica. La rehabilitación audiológica es liderada por un doctor en audiología. Por lo general utilizamos prótesis auditivas. Hay prótesis auditivas implantables y no implantables. Existe también el entrenamiento auditivo. Y el seguimiento tal vez es también una parte muy importante de todo el proceso, porque las pérdidas neurosensoriales no mejoran, pero se pueden deteriorar. Entonces es importante estar bajo el cuidado de un doctor en audiología que puede monitorear la audición y también el funcionamiento auditivo. La audición, tenemos dos puntos que son dos áreas que tenemos que monitorear. Una, queremos ver si los umbrales de audición han cambiado. Y la otra, queremos ver si la discriminación, es decir, la comprensión del paciente, ha cambiado. Hay veces que los umbrales de audición se pueden mantener, pero la discriminación se deteriora. Entonces, el seguimiento es parte del proceso de rehabilitación auditiva. En esta diapositiva vamos a pasar algunos minutos porque les quiero explicar en detalle cuáles son las opciones que existen hoy en día. En los Estados Unidos tenemos las ayudas auditivas, que son aparatos electrónicos de amplificación personal. Es muy importante entender que estos aparatos no están diseñados para tratar las pérdidas auditivas. Estos son simplemente amplificadores que uno puede comprar en el internet y esto no es para tratamiento. Esto simplemente es una ayuda extra de un amplificador que usted le puede subir el volumen. De ahí tenemos las prótesis auditivas no implantables. En este momento, en el 2017, se pasó una ley en Estados Unidos de que vamos a tener prótesis auditivas no implantables que se pueden acceder sin tener sin servicios profesionales. Es decir, que el paciente puede comprar estas prótesis en la farmacia o puede ordenarlas por internet. Son audífonos, están regulados por la FDA. En este momento estamos esperando que la FDA publique cuáles son las recomendaciones de producción de estos audífonos. Pero la ley ya pasó, se está esperando simplemente la publicación de la FDA. Entonces, en las prótesis auditivas no implantables tenemos dos tipos. Estas prótesis que les acabo de explicar, que no se requiere de servicios profesionales, solo sirven para pérdidas leves a moderadas y solo para adultos. Esto no se puede usar en niños. El otro tipo son los audífonos que les vamos a llamar clínicos, que son los audífonos que profesionales como yo usamos para tratar las pérdidas auditivas. Estos audífonos se pueden adaptar en niños y adultos en pérdidas leves a profundas. Esa es la otra diferencia. Los audífonos que se pueden comprar en el internet solo sirven para pérdidas leves o moderadas. Los audífonos que adaptamos de forma clínica, estos audífonos son para pérdidas leves a profundas y requieren una adaptación especializada que sigue protocolos clínicos. Aparte, tenemos la siguiente categoría, serían las prótesis auditivas implantables. En esta categoría tenemos tres opciones: los implantes cocleares, los implantes osteointegrados y los implantes de conducción ósea. En esta presentación vamos a hablar más en detalle de los audífonos clínicos de adaptación clínica y de los implantes cocleares.
Pero en esta diapositiva lo que les quería enseñar es las tres categorías, las ayudas auditivas, que son amplificadores, pero que no son para el tratamiento de pérdidas auditivas, las prótesis auditivas no implantables con dos opciones y las prótesis auditivas implantables donde tenemos tres opciones. Las prótesis auditivas no implantables son los audífonos. Son prótesis que usamos para tratarlas. Comúnmente usamos estas prótesis para tratar las hipoacusias o pérdidas auditivas neurosensoriales. La venta y adaptación de estas prótesis están reguladas por leyes estatales y la adaptación sigue protocolos y recomendaciones clínicas. Entonces, la adaptación está centrada en las necesidades individuales del paciente. Se hace a través de pruebas de oído real, es decir, que no solo calibramos los audífonos basados en el audiograma, sino que ponemos un micrófono en el canal auditivo, ponemos el audífono y de ahí medimos la amplificación que sale del audífono hacia el tímpano y tratamos de que esa es una técnica que esa es una evaluación técnica que usamos para una adaptación más precisa de las prótesis auditivas. Estas prótesis se pueden adaptar en algunos casos con moldes que son hechos a la medida o moldes anatómicos y posteriormente realizamos pruebas de rendimiento auditivo. Es decir, estas son pruebas para verificar que el paciente funcionalmente está mejor que antes de que se le adapten las prótesis. Entonces, como ustedes pueden ver, las prótesis auditivas no implantables que se adaptan en centros audiológicos por profesionales en audición, están regularizadas por leyes estatales y dos, requieren el seguimiento de recomendaciones y protocolos clínicos, como les había dicho. Estas prótesis se pueden adaptar a niños y adultos, pérdidas leves a profundas. Esta es solo para darles una idea cómo se ven las prótesis auditivas. Hoy en día son muy, muy discretas. Además, tienen gran conectividad, entonces se pueden conectar a los celulares, se pueden conectar a un iPad, uno puede conectarles a la televisión para poder oír directamente. Todo esto se hace de forma inalámbrica, se conectan a aplicaciones del teléfono, entonces usted puede regular, hacer cambios al programa desde el teléfono, en fin. Otro beneficio de estas prótesis es que se pueden programar de forma remota, entonces hoy en día, especialmente con la pandemia, los pacientes que tengan ciertos modelos se pueden beneficiar de una programación o calibraciones de forma remota sin tener que venir al consultorio. Ahora vamos a pasar a la siguiente categoría que serían las prótesis auditivas implantables y en esa categoría vamos a hablar en detalle de los implantes cocleares. Lo más importante es saber que siempre en las pérdidas, cuando se trata de pérdidas auditivas, vamos a tratar los audífonos primero. Si vemos que el paciente, a través de las pruebas de rendimiento auditivo, podemos medir que el beneficio que el paciente percibe de los audífonos convencionales es limitado, entonces las buenas noticias es que tenemos otras opciones. Y esa siguiente opción es un implante coclear y esta es una opción para aquellos pacientes que no se benefician de los audífonos convencionales. Como les había dicho antes, las prótesis implantables tenemos tres categorías, implantes cocleares, osteointegrados e implantes auditivos de conducción ósea. Esta es mi diapositiva favorita. Los implantes cocleares hoy en día son las neuroprótesis más exitosas en el campo de la salud. Tenemos 4 décadas de investigación y resultados en los implantes cocleares.
Son seguros, su rendimiento está comprobado y hoy en día la técnica quirúrgica es mucho más, es menos invasiva. Esto es una cirugía que por lo general en los adultos saludables se da en una hora, es en clínica del día, los pacientes vienen a las 9 de la mañana, al mediodía se pueden ir a su casa. Obviamente la cirugía requiere anestesia general, pero en sí es un procedimiento bastante, en buenas manos es un procedimiento bastante corto. Y una vez que las prótesis, que los implantes están implantados a través de la intervención quirúrgica, más o menos en 2 semanas los pacientes vienen donde el audiólogo para la activación y para iniciar el proceso de rehabilitación. Como les decía, los implantes tienen 2 componentes, uno interno que es el que se coloca a través de la intervención quirúrgica. La intervención quirúrgica es realizada por un médico otorrinolaringólogo, otólogo o un neurotólogo. Y el componente externo se ve muy similar a un audífono, le llamamos un procesador de lenguaje. Ese es el componente que es programado por un doctor en audiología. Y la activación por lo general ocurre 2 semanas después de la cirugía. Como pueden ver, la señora usa un procesador que se conecta de forma inalámbrica a un iPad, entonces puede escuchar directamente una llamada, un programa de un podcast, un libro con un audiolibro o tal vez una película o algo que esté viendo en el iPad. Tal vez el mensaje que quiero que con el que se queden es que si usted hoy en día usa ya audífonos, es decir, usted ya pasó por el proceso de diagnóstico, la adaptación de audífonos, pero usted piensa que tiene mucha dificultad para, pese al uso de audífonos, pese que tiene ya audífonos bilaterales, todavía le es muy difícil seguir las conversaciones, escuchar la televisión. Cuando está en grupos es difícil seguir lo que la gente dice, oye, pero no entiende. Entonces, el siguiente paso es conversar con su audiólogo, porque tal vez usted sea un paciente que es candidato para un implante coclear. Si usted quiere más información al respecto, los fabricantes de implantes en los Estados Unidos, estos son los 3 fabricantes que están aprobados por la FDA. Estos son los números con los que se puede contactar. Todos ellos tienen profesionales dedicados para apoyar a la población que hable español. Entonces simplemente necesita comunicarse con uno de ellos. Puede pedir información, ellos le pueden enviar directamente a su casa, pueden hacer videoconferencia con usted. Lo más importante es que si usted tiene alguna duda y quiere saber más del procedimiento de implante coclear, entonces este es un buen lugar donde empezar. Ellos también tienen contactos con clínicas locales, dependiendo de donde usted viva, que realizan las evaluaciones para ver si usted es un buen candidato y también que se encargan de la programación, el seguimiento y la rehabilitación post-implantación. Entonces, también comunicándose con ellos, le pueden poner en contacto con una clínica local que le pueda ayudar con la evaluación. Estos son los fabricantes de implantes para pérdidas conductivas y implantes osteointegrados. De nuevo, los números están ahí y todos tienen representantes que hablan español. Bueno, una vez que hemos cubierto las pérdidas, los síntomas, los factores de riesgo, los síntomas,
qué hacer en cuanto al diagnóstico, que involucra un diagnóstico completo, las posibilidades de tratamiento o rehabilitación. Les quiero dejar con, esto es un teléfono con subtítulos en español. Si usted tiene dificultad para comunicarse por teléfono, puede ordenar un caption call que tiene, es un teléfono con subtítulos. Es gratuito, entonces lo único que necesita es comunicarse con ese teléfono. Hay alguien que le va a atender en español. Ellos le van a pedir tal vez que su audiólogo les pase un informe en donde certifica que el paciente tiene una pérdida auditiva. Eso es todo lo que necesitan. Ellos se ponen de acuerdo con usted en un día para venir a su casa e instalar. De nuevo, esto no tiene costo y está disponible en todos los Estados Unidos. Algunos consejos de auditivos durante la pandemia. Número uno, hay mucha predisposición para que la gente use las mascarillas que son transparentes, porque así el paciente que tiene una pérdida auditiva puede todavía verle la cara y leer los labios del con quien habla. Tal vez el consejo para el paciente con pérdida auditiva es que ahorita es un poco complejo para los pacientes usar las tiras de las mascarillas más los audífonos y tal vez lentes sobre los oídos. Entonces, algunos pacientes encuentran que es más fácil, en vez de usar una mascarilla que tenga las tiras que van detrás del oído, usar las mascarillas que se amarran en la parte de arriba de la cabeza y atrás del cuello. De esa manera, su oído está libre para su audífono y sus lentes. Si usted usa audífonos, el segundo consejo es, si usted usa audífonos y ahorita tiene mucha dificultad para entender, pese a que usa audífonos por el uso de mascarillas, le es difícil entender lo que la gente dice, no está solo. Las mascarillas perjudican al lenguaje porque degradan la calidad del lenguaje. Entonces, el grupo de investigadores de NAL en Australia acaba de publicar unas recomendaciones de cómo crear programas en los audífonos justamente para que los pacientes escuchen más mientras tenemos que usar las mascarillas por la pandemia. Entonces, si usted usa audífonos, le resulta difícil entender por el uso de mascarillas, comuníquese con su audiólogo y pregúntele sobre las recomendaciones NAL para usar en programas de audífonos. Tercera sugerencia, si tiene audífonos de las últimas generaciones, estos audífonos se pueden programar de forma remota. Asegúrese que esa opción esté activada en sus audífonos, especialmente si ahora que empieza el invierno y que probablemente con el tema de la pandemia tengamos algunas limitaciones. Sería ideal que si esa es una opción que sus audífonos ya tienen, que esté activada. Así, si usted tiene alguna dificultad, se pueda comunicar y se pueda realizar programaciones de forma virtual. La última es que también existen accesorios que se pueden comunicar, se pueden conectar directamente a sus audífonos. Estos accesorios por lo general son micrófonos de uso remoto, entonces usted le puede dar el micrófono a la persona con la que quiere conversar y de esa manera lo que la persona dice es captada por el micrófono y enviada de forma inalámbrica a sus audífonos. Eso es lo que teníamos por hoy. Vamos a tomar algunas preguntas que nos han enviado. Si la primera pregunta es, si nos pueden explicar los diferentes tipos de exámenes y para qué sirven.
Déjame volver a la diapositiva de los exámenes. Gracias por tu pregunta. Lo más importante es saber que la audiometría, que es tal vez el examen con el que los pacientes están más familiarizados, es uno de un conjunto de pruebas que se realizan durante la evaluación audiológica inicial. La otoscopía nos ayuda a evaluar, a visualizar el oído externo que involucra el pabellón auricular o la oreja y el canal auditivo externo. La impedanciometría nos ayuda, con la timpanometría incluida, nos ayuda a evaluar el oído medio. La audiometría nos ayuda a determinar los umbrales de audición, que son lo mínimo que uno puede escuchar en los diferentes tonos. La logoaudiometría nos ayuda a valorar la comprensión del lenguaje. Las emisiones autoacústicas valoran oído interno, en específico las células ciliadas externas, que son un amplificador natural que todos tenemos. La siguiente pregunta es, en caso para las personas de hipoacusia neurosensorial profunda y bilateral, ¿qué examen se debe realizar? Depende, si el paciente es la primera vez que asiste a una consulta audiológica, la evaluación inicial es esta de la que habíamos hablado. Si el paciente ya ha pasado por la evaluación inicial y ahora tiene audífonos y usa audífonos de forma bilateral, una de las evaluaciones que hacemos de monitoreo son las evaluaciones de rendimiento auditivo. Es decir, monitoreamos cómo le va al paciente, cuánto comprende el paciente cuando usa sus audífonos. Lo más importante es saber que haya beneficio. Podemos medir ese beneficio. Entonces, queremos saber que cuando el paciente usa los audífonos, entra a la cabina, se presentan oraciones en la presencia de ruido y el paciente tiene que repetir las oraciones. Todas esas pruebas nos dan calificaciones. Y con a través de estas calificaciones podemos monitorear que cuando el paciente regrese en 6 meses o en 1 año y repitamos esa prueba, la calificación o haya mejorado, se mantenga, y si se deteriora, entonces podemos hacer algo al respecto, como dependiendo del tipo de pérdida y de lo que se trate, referirle a un otorrino, o tal vez tengamos que considerar nuevos audífonos, o tal vez tengamos que considerar audífonos más potentes, o tal vez el paciente es candidato para algún tipo de prótesis auditiva implantable. La siguiente pregunta es, ¿el teléfono que da la opción de tener subtítulos es exclusivo para adultos o se puede proveer para un infante que tiene una pérdida o con el audiograma de un infante puede la familia tener acceso a este servicio? Esa es una excelente pregunta. Creo que la gente que te puede ayudar con la respuesta más precisa son la gente de Caption Call. Yo asumiría que esto es tal vez es para alguien que pueda leer. Entonces, si hablamos de un infante, esa no sería una opción porque el teléfono tiene subtítulos. Entonces, tendría que ser por lo menos para un niño que pueda leer bien y la otra o un adolescente. Sin embargo, te sugiero que te comuniques directamente con Caption Call porque ellos van a ser los que te puedan proveer con la información correcta. La siguiente pregunta es, ¿ha encontrado que las dificultades en la presencia de ruido de fondo son iguales en diferentes entre el habla de inglés o español? Esta es una excelente pregunta y para
vamos a dividir la respuesta en dos. Para las personas que somos bilingües, cuando escuchamos en ruido, se nos es más fácil entender cuando estamos hablando en nuestro primer idioma o estamos hablando en nuestro idioma dominante. Entonces, si yo soy bilingüe, hablo inglés fluido, sin embargo, español es mi primera lengua y es en la que me siento más cómoda y es mi primera lengua. Si yo estoy en una situación de mucho ruido, la comprensión va a ser mejor si estoy hablando en español que si estoy hablando con alguien en español que si estoy hablando con alguien en inglés. Ahora, para los pacientes que vienen para una evaluación auditiva, esta es una de las razones por las que es importante tal vez ver a un profesional que sea bilingüe o algún profesional que le pueda realizar las pruebas en su lengua dominante. Si un paciente viene y es un paciente bilingüe, sin embargo, español es su lengua dominante, habla inglés, pero tal vez no un inglés fluido, o tal vez habla inglés, pero español es mejor, es importante que las pruebas de rendimiento auditivo se realicen en esa lengua en la que es dominante, ya sea español o inglés, porque el paciente va a tener una calificación más alta en la lengua dominante, es decir, le va a ir mejor en la lengua dominante que en el segundo idioma. Así, muchas gracias, esa es una excelente pregunta. La siguiente pregunta es, mencionó que hay algunos audífonos o aparatos de oído no regulados por la FDA. ¿Recomienda que compremos estos aparatos en la tienda, en la farmacia, o sería mejor ir con un audiólogo? Excelente pregunta. La razón por la que hoy en día, por la que se pasó la ley en el 2017 y por la que estamos esperando esta publicación de la FDA, es porque, como les dije al principio, las pérdidas auditivas son el tercer problema más común de salud en los Estados Unidos. Sobre los 60 años, se estima que uno de cada tres personas tiene algún tipo de pérdida auditiva. Entonces, esto es un problema súper común y necesitamos mejorar el acceso a rehabilitación. Mi recomendación sería, si usted nunca se ha hecho un examen de audición, si usted tiene factores de riesgo, usted ya tiene un diagnóstico de diabetes o tiene problemas de hipertensión o ha trabajado en ruido por muchos años, tal vez recién se jubiló, pero trabajó 20 años en algo donde estuvo expuesto a ruido, mi recomendación sería inicie con una evaluación de diagnóstico y para eso es mejor ver a un doctor de audiología. Así como usted tiene un dentista, tiene un oftalmólogo y un optometrista para sus ojos, debería tener un audiólogo. Entonces, iniciar con una evaluación de diagnóstico es el primer paso y es el mejor paso. Una vez sabiendo, tal vez usted tiene una pérdida muy leve y entonces tal vez podría tratar las prótesis auditivas que son estos audífonos que se van a poder comprar de forma directa en línea o en una farmacia sin que haya una adaptación profesional. Pero tal vez una vez hecha el diagnóstico, resulte que usted lo que tiene es un tapón de cerumen. Entonces, solo un profesional le puede ayudar a remover eso. O tal vez tenga una pérdida que es leve, pero es leve a moderada, severa. Entonces, la recomendación sería usar prótesis auditivas con una adaptación especializada. Entonces, todo va a depender del tipo de la pérdida, de la causa de la pérdida y de la severidad de la pérdida. Lo más importante es que para saber toda esa información necesitamos un diagnóstico. Si nunca ha tenido un examen de audición, es una buena idea hacerse uno.
y más aún si tiene factores de riesgo. La siguiente pregunta es, si tengo dificultad en oír, pero tengo un oído más grave que el otro, ¿recomiendo usar audífonos en ambos oídos o solamente en el que está peor, en el más grave? Esta es otra excelente pregunta. Si usted tiene una pérdida bilateral, es decir, en los dos oídos, usted tiene una pérdida en los dos oídos, pero un oído es peor que el otro, entonces el diagnóstico tiene que tener un diagnóstico con un audiólogo. Se tienen que descartar otras cosas. ¿Cuál es la razón de esta diferencia en los oídos? Por lo general, esperamos que los oídos, si hay un deterioro, se dé de forma similar o igual en los dos oídos. Una vez que podamos descartar otras posibles causas, entonces, si la recomendación es audífonos, debería usar audífonos bilaterales. Hay casos muy específicos en las que vamos a recomendar tal vez no usar audífonos bilaterales, pero tal vez usar un sistema cross, que quiere decir que ponemos un micrófono en el oído malo y un audífono en el oído bueno. El micrófono del oído malo capta la señal y le envía al audífono que está en el oído bueno. Pero esa es otra opción. Lo más importante es determinar cuál es la causa, cuál es la severidad de la pérdida. Y aquí, ojo, un factor muy importante para decidir si usted necesita audífonos bilaterales o necesita un sistema cross o necesitamos considerar un implante en un oído, es saber cuál es su discriminación. Porque si la discriminación, pese a que los oídos son diferentes, es decir, que un oído tiene peor audición que el otro, si la discriminación es buena en los dos oídos, entonces audífonos bilaterales es la mejor opción. Pero si la discriminación es peor en un oído, depende de qué tan mala sea, ahí para poder decidir si necesita audífonos, un sistema cross o si tal vez tenemos que pensar en otras opciones, tal vez una opción implantable. Lo más importante es que quiero que sepan que hoy en día tenemos muchas opciones. Si usted tiene preocupación acerca de tener una pérdida auditiva, si usted está consciente de que tiene factores de riesgo, entonces una evaluación de diagnóstico es el primer paso. Con una evaluación de diagnóstico adecuada, entonces se puede decidir y se pueden hacer recomendaciones en cuál sería el siguiente paso. Pues necesitamos, tal vez se beneficiaría de tratamiento médico, o si necesitamos iniciar una rehabilitación audiológica. Lo más importante es saber cuál es el problema para poder discutir cuáles son las opciones. También no se olvide que hay muchas opciones. Entonces, si una opción no funciona, tenemos otras opciones. Si esa siguiente opción no funciona, hay otras opciones. Lo importante es hacer algo al respecto, porque las pérdidas auditivas diagnosticadas, pero no tratadas, ponen a los pacientes en un mayor riesgo de tener demencia en los años posteriores. Con esto, si tienen alguna pregunta, por favor no duden en comunicarse con nosotros. Mi email es alejandra@chicagohearingcare.com. El teléfono es 312-643-0717. También les quiero recordar que en la página web de HLAA, en la parte superior derecha, ustedes tienen la opción de cambiar el idioma. Pueden escoger español y la página se traduce. Y de ahí pueden seguir algunas diferentes... pueden tener acceso a algunos recursos que ya están traducidos en español. Con esto les quiero agradecer por su participación, sus preguntas y su interés en la charla de hoy.
Este es el primer seminario que hacemos en español y esperamos que sea el primero de muchos para poder continuar apoyando a la comunidad latina y a los pacientes que hablan español. Muchas gracias. Thank you, Carla, so much. Thank you, Alejandra. I need to thank Alejandra for her very informative presentation today. I also need to thank Juan Ortega and Sonia Miller for their CART services as well. I thank you for joining us today, and please stay safe and be well. Have a good day, and we'll see you next time. Bye-bye.